Hoy os hemos querido aconsejar, o lo vamos a hacer en los próximos minutos, a la hora de poder elegir un buen jamón, una buena paleta ibérica, cualquier producto de embutidos, quesos y todos esos manjares que nos gusta disfrutar en cualquier época del año, pero que quizá en estas próximas fiestas navideñas nuestras mesas estén mucho más llenas de todo ello. Pero nos surgen grandes dudas. Cómo identificar un buen jamón, saber cuál es su procedencia, sus calidades, los tipos que hay, y eso solo nos lo puede decir profesionales, gente que sabe. Por eso nos hemos venido hasta este establecimiento, a esta ubicación junto al Campito, que llevan ya un montón de años ofreciendo todo tipo de parabienes para los que nos gusta el buen comer y también el buen beber, y por eso tenemos hoy aquí a Álvaro para que nos lo pueda explicar de una manera mucho más clara. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias por dedicarnos este tiempo. A vosotros por venir y para conocer mi negocio y poder ayudar a todas las personas que en esta fecha se quieran comprar una pieza para tener en casa, que verdaderamente tenga la información de cuál pieza la que quieren llevar a su domicilio, a su casa, para disfrutarla. Bueno, nos has preparado aquí cuatro paletas. Exactamente. Que nos van a ayudar a identificar un poquito más de qué estamos hablando, porque claro, muchas veces se nos habla del jamón ibérico y parece que ahí entra absolutamente todo, y no es así, ¿no? Bueno, cuéntanos por dónde vamos a empezar para que empecemos a identificar. Exactamente. Os voy a enseñar primero lo que sería lo más alto en calidad que ahora mismo tenemos en el mercado, que como veis es una paleta que tiene 5 kilos arriba, que es un tamaño ideal para tener en casa. Luego, forma de identificar la paleta y la calidad, tenemos una normativa nueva a través del año 2014 que toda paletilla tiene que ir identificada con una empresa externa, la cual certifica la alimentación del cerdo. Esta, en este caso, esta presilla negra nos identifica que es un cerdo ibérico, que el cual ha tenido una alimentación en montanera. Eso significa que es ibérico de bellota. Ahora entramos en lo que es la raza. En el etiquetado, por normativa, tiene que identificarnos el porcentaje de raza ibérica. En este caso, tenemos la alimentación, que no lo, la presilla negra no la identifica. Y la etiqueta nos identifica el porcentaje de raza. En este caso sería 100% ibérico de bellota. Entonces ahora mismo esto sería ibérico de bellota y la alimentación en montanera. Luego pasaríamos a una subcalidad dentro del ibérico de bellota. Esta subcalidad es la siguiente: es un cerdo ibérico que está alimentado en montanera, pero que sin embargo la diferencia que tenemos es que esta raza es del 50% ibérico, entonces es una subcalidad del 100% ibérico. Como es natural, varía el sabor y económicamente pues también se nota. Pero siempre y cuando tengamos bien identificado la alimentación y el porcentaje de raza, que por normativa desde el año 2014 tienen que venir identificadas por ley. Luego bajaríamos un escaloncito en calidad, el cual el cliente identificaría la alimentación. La alimentación la identificamos con la presilla, que es a través de un organismo externo que certifica, en este caso, que es el sello verde o la presilla verde, que lo identificamos como ibérico de cebo de campo. O sea, este cerdo ha tenido una alimentación mixta, se ha alimentado en el campo y se ha alimentado con pienso. Luego tendríamos lo que hablábamos anteriormente. Aparte de identificar la alimentación del cerdo ibérico, tenemos que identificar el porcentaje de raza. Muy importante, porque varía el sabor que luego te va a dar el corte y se nota. Se nota. Y este sería, en este caso, 50% de raza ibérica y alimentación en cebo de campo. Luego variamos a otra calidad, que este sería ya lo que es, cuando entramos dentro de la alimentación, este sería un ibérico de cebo. Este cerdo se ha alimentado solo y exclusivamente con piensos naturales, pero con piensos. Y luego tendríamos lo que hablamos anteriormente, que sería un 50% de raza ibérica. Esto nos identifica que normalmente suele ser madre ibérica y el padre suele ser una raza extemporánea que nos han traído de otros países, que es la raza Duroc. Suelen ser los padres.
Entonces, a partir de ahí, al tener esta información, el cliente, una vez que vaya a adquirir una pieza para en estos días tenerlo en casa y poder disfrutarlo, son las cuatro calidades que tenemos en el mercado, totalmente identificadas, para que el cliente sepa y tenga la libertad de, teniendo la información, elegir la pieza que quiere tener en casa. Eso es muy importante. Por cierto, hay una cuestión que muchas veces se aduce, no sé si por confundirnos o no dejaron las cosas demasiado claras, me dicen, no, mire, este jamón, fíjate si es bueno, que la pezuña es negra. Ajá. Y eso es identificativo, pero aquí esto creo que es muy relativo, ¿no? Muy relativo. La pezuña negra es identificativa de la raza ibérica, pero en este caso, como hemos visto una etiqueta, al ser 50% de raza ibérica, sí nos da la pezuña identificativa en negra, pero lo que más nos ayuda a la hora de saber el sabor es la alimentación. La alimentación que durante la vida que ha tenido el cerdo es luego lo que nos va a dar el sabor y lo que nos va a dar ese buque tan, tan característico que tiene un ibérico de puro ibérico de bellota, un 50% ibérico de bellota, un 50% cebo de campo y un 50% ibérico, pero solo y exclusivamente de cebo. Esta identificación que nos estás comentando, Álvaro, es perfectamente trasladable porque estamos con paletillas al jamón. Igual. Al jamón, es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Inclusive la empresa externa que tenemos, que es Acici en este caso, que es la que obligatoriamente todo fabricante se tiene que adherir y tiene que estar certificado a través de los veterinarios qué tipo de raza y qué tipo de alimentación ha tenido esos cerdos, solo sale para igual para paleta que para jamón. Tienen que haber identificado ibérico puro, 50% ibérico, cebo de campo y cebo. Hay otra subcalidad que tampoco, para no enredar mucho más al televidente, que sería una subcalidad que existe, que es el cebo de campo estabulado. O sea, es la calidad inferior dentro del ibérico. Bueno, nos queda mucho más claro. Esto, sí. Tenemos los cuatro ejemplares básicos y fundamentales para poderlo entender. Hay un paso también importante. Ahora hay que estrenar el jamón o la paleta. Y lo que cada vez cobra mayor importancia, y también al consumidor le damos también mucha relevancia, es el corte a cuchillo, donde ahí reside gran parte de la esencia de todo esto que estamos contando. ¿Nos puedes preparar esto para poderlo hacer? Sí, por supuesto. Vamos allá. Yo os comento, en este momento, el hecho de cortar una paletilla con el cuchillo es exclusivamente que las fibras se cortan de manera diferente a lo que sería un corte a máquina. De ahí también evitaríamos lo que mayormente se nota, es que al llevar la cuchilla a una serie de revoluciones, a la hora de pasar por la grasa, se toma un sabor diferente, porque es, se ha, digámosle, la temperatura que trae la grasa de por sí se ha alterado. Alterarse esa temperatura coge sabor, nosotros hemos de decirle así, que coge sabor a quemado. No es lo que se debe explicar. Sí, algo muy característico. Exactamente, ¿no? Es que se ha calentado la grasa a través de las revoluciones de la máquina y entonces eso lo evitamos totalmente con lo que es el corte tradicional a cuchillo, que esto es lo que yo recomiendo que cada persona intente hacerlo, porque de verdad es que gana sabor y que podemos disfrutar de todos los aromas que nos dan una buena paleta o nos dan un buen jamón. Bueno, ahora lo que estás haciendo es, digamos, ir preparando la pieza, ¿verdad? Exactamente, vamos a ir limpiando un poco la pieza para tener un corte que el cual nos facilita lo que es ver la veta, y de ahí vamos trabajando para que el jamón de, como solamos decir, la cara, para empezar el corte. Importante tener un poco de precaución. Sí, claro. Porque sería el cuchillo siempre muy afilado. Sí. Y sobre todo tenerlo muy claro que este proceso hay que hacerlo con mucho detenimiento y con mucha precaución. Exactamente. Además, el hecho de tener un cuchillo afilado nos facilita la labor. Y al cortarlo finito, pues también nos da una buena esencia, un buen sabor, ¿no? Bueno, ya veo que has utilizado otro cuchillo que no tiene que ver con el anterior. Verdad. Yo, este es un cuchillo jamonero. Es un tipo de cuchillo que tiene una buena flexibilidad a la hora de poder cortar una loncha fina y homogénea. Y pienso que para mí
aunque hay muchos tipos de cortadores y cada uno prefiere un tipo de hoja diferente, yo prefiero utilizar un tipo de hoja, como hablamos aquí, flexible, y un tipo de hoja que no exceda de los 22 centímetros de largo. Yo lo prefiero más corto. Luego están, esto para que lo degustéis, luego están unos cuchillos más para eventos, que son cuchillos más largos. Ya tenéis una serie de muestras de... Exquisito, Está, ya te digo, está... Este se lo vamos a dar al cámara, ¿eh? Venga. Que también está trabajando. Por supuesto que sí. Y hay que dárselo para que él también lo pueda disfrutar. Exacto. Entonces, estoy viendo, además, Álvaro, una cuestión, quizá por mi ignorancia, a la hora de cortarlo, que en muchos casos parece que nos abrazamos a la paletilla o al jamón en ese momento a la hora de cortarlo, y nada más lejos de la realidad, porque te estoy viendo que lo estás haciendo sin ningún esfuerzo. Sí, ten en cuenta que el mismo... Y en este sentido, perdón, ¿no? En este sentido, sí, de corte. Sí, yo recomiendo, para que vaya a favor de beta, como decimos nosotros, y las fibras se vayan cortando a bien cortar, ¿no? Al contrario, a contra beta, que siempre es más complicado. De que el jamón dé un buen sabor, ¿no? Y estoy viendo que el corte lo estás haciendo de la misma manera que vemos esa curvatura, ¿no? Exactamente, no... te tienes que adaptar en este caso a lo que es la anatomía de la pieza. En este caso estamos cortando lo que es una paleta. Os puedo enseñar un jamón que tengo abierto. Este jamón lo tenemos preparado y limpio para empezar un corte en una pieza nueva. Tenemos las posibilidades en este caso también de llevar un corte abierto. En este caso sería una pieza en ibérico puro de bellota. Ya tenemos lo que es el corte de la maza, un corte más espectacular, un corte en el cual nos podemos regalar un poco más la vista. Y ahí también, en este caso, puedes notar que hemos cortado una paleta ibérica de cebo, y esto sería un ibérico de bellota. Ahí puedes notar la diferencia en el sabor, y es más intenso, un sabor más... Más intenso, sí. Ya vas a aquí para invites a la cámara, que también... Claro que sí. Que nos tiene que crecer. Exacto. Tiene edad de crecer. Y... Importante en el corte. Ajá. Observo, Álvaro, que siempre tiene que ser, digámoslo, a modo de virutas. Es decir, muy finito. Nunca hacer lonchas, para que nos entendamos, ¿no? Ese es un error. Sí. Ten en cuenta que el hecho de emplatar, o el hecho de presentar un plato al corte, normalmente lo hacemos hacer con lonche entre 2 centímetros y 3 centímetros y medio, y fino lo más posible. Aquí en el sur, la parte, como entendemos tanto de jamón, por tener Huelva tan cerca, pues tenemos esa costumbre, ¿eh? Fino, entre 2 centímetros y medio y 3 centímetros y medio, y a partir de ahí el comensal, o en este caso la persona, puede tomar una tapa y la puede degustar, ¿eh? El jamón prácticamente se te tiene que deshacer en la boca a la hora que lo estés degustando, y no se te quede esa bola de magro ahí dando vueltas y demás, que al fin y al cabo lo que te hace es no poder percibir todos los sabores de jamón. Yo, eso es lo que, a la del corte, comprendo que a la hora del cliente particular en casa, pues yo lo único, lo que le recomiendo, es que aproveche bien la pieza. Eso te iba a comentar, que hay un aspecto también, yo creo que es muy relevante, es decir, estamos en casa. Ajá. Y tenemos la pieza en este punto. ¿Cuál es la mejor manera de conservarla? Porque yo he visto de todo. Lo ideal, que nos recomiendas, yo, Álvaro? Recomiendo lo que han hecho de siempre, de toda la vida, lo que son los antiguos comerciantes, sobre todo aquí los ultramarinos, que se la llamaban en Cádiz y en Chiclana. Yo recomiendo lo que es la grasa que quitamos a la hora de hacer una limpieza de la pieza. Esta grasa la colocamos dentro del corte abierto, y lo podemos acompañar con un paño de algodón que tengamos y demás, para el tema de ácaros y demás. Y luego, cuando vayamos a cortar, solo refregamos un poquito la grasa y el jamón vuelve a nacer, vuelve a tener vida, vuelve a tener brillo, y lo tenemos como recién cortado. Entonces yo ruego que le deis con un poquito de grasa que hayamos limpiado ante la pieza. Me encanta esto que estás comentando, Álvaro, sobre todo porque estamos viendo de qué manera lo tradicional y las formas de hacerlo tienen un porqué y una explicación. Exacto. No es un capricho, ni muchas veces parece que despreciamos lo de antes, y que solo lo tecnológico parece que es lo más de lo más y lo que nos va a servir. Y bueno, precisamente todo lo que en principio cualquier profano en la materia tiraría directamente a la basura,
es fundamental para hacer el envoltorio que se pueda cuidar. Exactamente, reservar un poquito de la zona del principio de la pieza. Aquí tenéis, tenemos que quitar la tapa, esta tapa que quitaremos para sacar el magro. Esta tapa nos serviría para mantener el corte como recién cortado, ¿eh? Le ponemos la tapa de nuevo y una vez refregamos un poco, como vemos aquí, y tenemos el jamón perfecto para seguir cortando y seguir disfrutando de un jamón ibérico de calidad. Bueno, te hemos pedido, Álvaro, que nos preparases este bodegón, porque lógicamente, además de jamón, hay otras virtudes que en la mesa podemos disfrutar los comensales. Diferentes variedades de queso, de la tierra, por cierto, y también vinos tanto de la tierra como algunos que son de fuera, pero que son muy recomendables. Bueno, ¿qué nos has preparado aquí? Cuéntanos. Bueno, tenemos una representación de que son una de las marcas innovadoras que tuvimos en la Sierra de Cádiz, que son unos los que yo conocía, Carlos y Andrés, como fundadores de esta quesería. Esta quesería, para mí tiene un prestigio, aparte del prestigio es un sabor inigualable, sí, con otro tipo de queso. Tienen unas virtudes que aquí podemos encontrar lo que es el puro de cabra artesano en curación semicurado, que es el queso que más prestigio tienen ellos. Luego tienen un queso que es extraordinario. Yo puedo recomendar que lo probéis, porque una vez que lo probéis, un puro de oveja payolla curado en manteca ibérica, que solo lo suelen hacer ellos, aquí los payollos, tiene un bouquet que es espectacular e incomparable con otro queso. El sabor que te da este queso, yo todavía no lo he encontrado en otro queso. ¿Te puede gustar? No te puede gustar, pero inconfundible. Y es de maravilla. De maravilla, exacto. De todas formas, hay algo que yo creo que aquí debe quedar muy claro, aunque a la gente le puede sonar y escuchar. Esta pequeña representación que nos has puesto aquí, estamos hablando de quesos que cada 2x3 están ganando premios a nivel internacional. No estamos hablando a nivel de Andalucía, no. Estamos hablando de que los Óscar del queso, por decirlo de alguna manera, permanentemente, si no es un payo, yo es cualquiera otro de la provincia de Cádiz, los que se lo están llevando, y por algo será. La calidad. Ellos, yo creo que han acertado porque están apostando por la calidad, 100% calidad. Hay otro tipo de fabricantes que apuestan simple y exclusivamente por cantidad. ¿Eh? Son grandes factorías, son grandes cosas que verdaderamente luego en esa calidad la merma, ¿no? Ellos aquí en la Sierra de Cádiz tenemos muy muy buenos quesos, y como tú bien decías, los premios que están ganando a nivel internacional es porque están primando por la calidad. Exactamente. Volver un poco también a que esa tradición no se pierda. Sí, pero una tradición de mantener la fabricación muy controlada. Sí. O sea, la materia prima que sea lo más cercano, la fabricación con sus tiempos y sus pausas y su forma de hacer las cosas tradicional. Yo creo que todo eso, a raíz de ahí, donde tú bien decías, luego se ve a la hora de ganar estos premios a nivel internacional. Bueno, hemos preparado también por aquí otro de los quesos, esta quesería artesanal, los Sardales. Yo esta no la conocía, pero que es de Chiclana. Sí, sí. Esto, aquí hay un señor que ha innovado bastante, que ha arriesgado. Él tenía lo que era el tema de la ganadería y desde hace muy poco tiempo se ha decidido a fabricar queso, a hacer queso, y lo está haciendo, para mi gusto, estupendamente. ¿Eh? Tú tienes un buque que pruebas este queso que hace Pedro de los Sardales y te remodoran recuerdos de estos quesos artesanales que se comían antiguamente, con ese sabor a la vez de fuerte, un poquito ácido, muy particular de la leche de cabra, pero al que sea quesero, quesero, y le guste el puro, el artesanal, yo les recomiendo que pruebe este queso porque es espectacular. Te hemos acompañado, como decíamos, vinos de la tierra y, ajá, bueno, pues algún Rioja, vinos de otros puntos, y sobre todo voy a destacar, aparte de que obviamente todo el mundo ya conoce sobradamente el fino, el vermú. Estamos volviendo al vermú. Yo recuerdo de chico cuando mis padres decían, los domingos después de misa vamos a tomar el vermú, y eso se está volviendo a recuperar de una manera muy fuerte. Y maridado con cualquiera de las cosas que tenemos aquí, aunque a priori pudiera parecer que no, casan muy bien. Exactamente. Yo recomiendo que hagáis la prueba de, como se suele decir, el vermú de aperitivo
y una buena tapa de queso de aperitivo. Claro. Pues podemos maridar lo que es el vermú con un buen queso. Perfecto. Yo os animo a que lo probéis. No, y te tomamos la palabra. Pues Álvaro, te queremos agradecer que nos hayas acercado a ese apasionante mundo del jamón, de qué manera ahora ya sabemos algo más para poder elegir, saber elegir, que es lo más importante, y los que estáis detrás de ello es lo que más valoráis, que sepamos elegir, que sepamos qué es lo que queremos comprar, o por ejemplo a la hora de elegir un queso o un buen vino, pues para completar, no sé, estos días de reunión, estas fiestas navideñas, a pasarla con los amigos y con la familia. Sí, además, como solemos decir, o la frase que yo anteriormente hemos hablado, ¿no?, el tener información es tener libertad de elegir lo que verdaderamente queremos comprar y lo que verdaderamente queremos llevar a casa. Entonces, por favor, informaros, leer las etiquetas y que la persona que os atienda, que os lea bien lo que queréis comprar y que tengáis la libertad de elegir lo que vosotros queráis. Eso es sin duda lo más importante. Nosotros nos quedamos aquí tomando el aperitivo.